Irán ejecutó este sábado a un ciudadano sueco-iraní por actos de terrorismo. Habib Farayollah Chaab había sido acusado de ser líder del grupo separatista árabe Harakat al-Nidal, calificado como movimiento terrorista por las autoridades iraníes. Suecia rechazó la decisión de la condena a muerte, tachándola de castigo inhumano. Irán es el país que más personas ejecuta después de China, según las organizaciones de derechos humanos, que estimaron en 582 el número de ahorcamientos en 2022.